Muy buenas noches, señoras y señores. Qué gusto me da saludarlos a través de estas cámaras de su canal favorito, Tabandú Televisión. Es un placer para mí, su amigo Francisco Pérez, poder llevar a ustedes este su noticiario aquí y ahora. Ya estamos en miércoles, ya el ombliguito de la semana. Ya estamos cansados algunos, otros dicen ya quiero que sea viernes. Yo estoy encantado de que sea bien recibido por todos ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando a través de internet o a través de la gran cadena Hilux en el 125.4, asimismo allá en la región Ciénega de Chapala a través de TV Rey en este mismo canal. Es un gusto para mí poder llevar hasta ustedes esta información, la más reciente de las últimas 24 horas. El día de ayer nos despedimos y se sigue generando la información para llevárselas de manera puntual, de manera veraz, de manera oportuna y sobre todo de manera muy profesional, o al menos eso intentamos hacerlo con este gran equipo del noticiario Aquí y Ahora y Tabandú Televisión. Bueno, pues vamos a hablar un poco de un tema que nos encanta a los zamoranos, los chongos, algo que ya nos caracteriza. Los chongos es uno de los alimentos o de los postres más deliciosos que puede haber en toda la gastronomía mexicana. En ese sentido, bueno, un chef o un panadero, él diseñó un platillo delicioso que se llama la chonguera. La chonguera es una torta de chongos que nació en Zamora en el año 2008. Esta fue inventada por el repostero Julio Ramírez Rosales con la única finalidad de compartirlo gratuitamente con todo el pueblo en la explanada de la plaza principal. Durante los festivales, usted se acordará del Festival del Chongo. En este sentido, cabe destacar que hasta la fecha, pues no existe registro alguno en esta ciudad ni en ninguna otra en el país de que se haya elaborado un pan similar por artesanos de pan. Asimismo, esta receta especial de harina integral rellena de chongos, pues es un manjar digno de los dioses, digno de los zamoranos y que está en vías de romper el récord Guinness, porque esto es algo sin precedentes para todo el mundo y es algo totalmente zamorano. Vamos a esta información que nos tiene Jesús Verduzco para todos ustedes. Me gusta vivir, me gusta soñar, ¿qué puedo pedir si he nacido para gozar? La chonguera es una torta de chongos que nació en Zamora en 2008, inventada por el repostero Julio Ramírez Rosales, con la finalidad de compartirlo gratuitamente con el pueblo en la explanada de la plaza principal durante los festivales del chongo zamorano. Cabe destacar que hasta la fecha no existe registro alguno en esta ciudad y en el país de que haya sido elaborado un pan similar por artesanos del pan, elaborado con una receta especial de harina integral, relleno con chongos, manjar digno de los zamoranos y con tendencias a ser parte del récord de Guinness, ya que se extiende por más de 50 metros lineales. Tengo entendido que no había ningún récord con respecto a eso, pero se podía haber roto hasta con 10 metros o 20, lo que sea, pero afortunadamente se cumplió con la meta y esperemos que el año que entra pues se haga un poquito o mucho más grande. Le bautizaron con el nombre de chonguera, ese es el nombre que le pusieron aquí los compañeros, y los ingredientes son alrededor de 130, 140 kilos de harina, 170, 200 huevos los que se llevaron, 8, 10 kilos de manteca y mantequilla más o menos, son 10 litros de leche, 10 kilos de azúcar aproximadamente, un bulto de harina integral, alrededor de 120 kilos, 130 kilos de chongos que se consumieron, más o menos fue lo que se llevó, alrededor de 4 latas y media de chongos, latas grandes, 3 horas de trabajo, 7, 8 horas de estar cocinando el pan, y fueron 150 metros de arroyo los que salieron más o menos. Unas 400 personas, 300, 400 personas que alcanzaron, un poquito más yo creo, porque incluso había hasta dobles filas para que la gente pudiera disfrutar del pan. Yo me involucré por cuenta personal sin recibir ningún peso. Lo único que pedí fue el material, que no iba a poner de mi dinero, pues, pero el trabajo lo hice con gusto. Cansadón, pero lo hice con mucho gusto. Ustedes que a raíz de la detención de algunos maestros allá en la capital del estado de Morelia, Michoacán, el maestro Gaspar Rodríguez, en compañía de algunos tantos maestros de la CENTE de esta ciudad de Zamora, de la región de aquí de Zamora, bueno, pues hicieron una protesta o una manifestación pacífica
ya son conocidos los del Sur Rojo, ellos los que siempre están ahí afuera de Presidencia con la bocina, lanzando sus consignas en contra del gobierno del estado, del gobierno municipal, del gobierno federal, de los medios de comunicación. Usted sabe, cuando ha pasado por la plaza que está el Sur Rojo, ahí a medio, abajo exactamente del asta o a la entrada de la Presidencia Municipal, usted ha visto a estos maestros. Bueno, él es Gaspar y su equipo de trabajo de ahí de la CENTE, quienes son los encargados de celebrar estas manifestaciones por cualquier motivo. Por cualquier motivo, en esta ocasión tocó la detención de algunos maestros ahí en Morelia, y vamos a esta nota que preparamos para ustedes. ¿El motivo de esta manifestación pacífica del día de hoy? Sí, el día de hoy estamos aquí en esta Presidencia Municipal haciendo un mitin de denuncia debido a los hechos que acontecieron el día de hoy en la ciudad de Morelia, denunciando el acto de provocación montado por el gobernador del estado en la ciudad de Morelia, ante la situación que viene prevaleciendo a nivel nacional por las detenciones de maestros, los ceses, y que bueno, se tenía la presencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño, aquí en Morelia. Pensamos que para planear toda la estrategia logística militar para la aplicación del examen que están planteando para el mes de mayo aquí en el estado de Michoacán. Y ante esta situación, el magisterio, que obviamente pues está indignado por las situaciones que se vienen planteando por el gobierno federal, de los ceses, de los encarcelamientos, se organizaron y se hicieron presentes en el centro de convenciones de la ciudad de Morelia, donde se tenía la visita, y pues la intención era hacer la manifestación pública, dar el mensaje de que Aurelio Nuño no es bienvenido aquí en Michoacán. Sin embargo, ante la presencia de cada vez más compañeros, el camino que hemos visto que opta el gobierno federal y que hoy retoma el gobierno del estado, pues es la represión hacia los maestros que ahí se estaban manifestando, a los estudiantes. Tenemos conocimiento de que hay compañeros golpeados y también varios compañeros que fueron detenidos. Y hasta este momento, bueno, hay compañeros que ya fueron liberados, pero siguen todavía varios compañeros por ahí detenidos en la Procuraduría General del estado. Aquí el mitin pues es con esta finalidad de hacer la denuncia, de exigir el alto a la represión y exigir la libertad de los compañeros que fueron detenidos. Bueno, estoy viendo alrededor en el portal algunos militares. ¿Temen ustedes que caiga la posibilidad de que tengan alguna represión por parte militar? Bueno, nosotros nos estamos manifestando pacíficamente. Ese es un derecho que está establecido en nuestra propia constitución. Y sí, ya tenemos conocimiento de los militares, están por aquí a los alrededores de la plaza pública. Pero bueno, pues de que tengamos temores, pues siempre los hemos tenido. Vemos cuál ha sido la respuesta que pretende dar este gobierno. Sin embargo, pues aquí vamos a seguir. ¿Algo más que desea agregar? No, pues sería todo. Ojalá haya una respuesta a la liberación de los compañeros que hoy fueron detenidos. Ustedes recordarán hace algunos meses, hace poco más de año y medio, que bueno, en esta ciudad de Zamora se realizaron bastantes arbitrariedades por parte del mando unificado. En aquel tiempo, con aquel comandante de cuyo nombre no quiero acordarme, tantas arbitrariedades dañaron a la población en general aquí en Zamora. Había retenes de alcoholímetro en cualquier parte de la ciudad, cosa que no está mal. Sin embargo, lo que estaba muy mal eran los cobros excesivos, multas de 3,500 pesos mensuales, perdón, de 3,500 pesos por cada noche que pasaban ahí. Esto era semanalmente todos los que tenían. Mensualmente estamos hablando que serían alrededor de 14,000, 13,000 pesos lo que se recuperaba por una persona que cayera cuatro veces o por cuatro personas en un mes. Se sacó una cifra en aquel tiempo por parte de algunos estudiosos, no un servidor, yo no soy muy bueno para las matemáticas quizá, pero los que sí sabían y sabían contar muy bien, decían que eran alrededor de 70,000 a 200,000 pesos mensuales lo que se recababa de estas multas. Esto fue una época completamente oscura para la Policía Municipal, una época que hizo que se perdiera una confianza ya ganada en las autoridades, una confianza en los elementos de seguridad pública. Y poco a poco esto ha ido recuperando, poco a poco, con la salida de este comandante, con la entrada de uno nuevo, con el progreso que se ha visto en la dignificación de la Policía Municipal, porque es lo que es,
Yo siempre me he cansado de defender a los policías, a los tránsitos, de decir que ellos cumplen con su labor, que ellos solamente cumplen órdenes y que ellos solamente están pues para hacer su trabajo como se merecen, igual que todos nosotros con nuestros trabajos. Bueno, pues en ese sentido, fíjense que la policía ha ido mejorando poco a poco. Los comandantes cada vez tienen más conciencia de que son ciudadanos igual que nosotros y evitan estas arbitrariedades, evitan cometer estos abusos. En épocas recientes, últimamente ya del mes pasado a la fecha, hemos visto diferentes operativos que procuran la seguridad de nuestro municipio, de toda la zona metropolitana de Zamora. Hemos visto estos operativos que, si bien de repente no sabíamos para qué era la finalidad que estaban, bueno, pues poco a poco fuimos dándonos cuenta que en realidad no atentaban contra los derechos humanos, no atentaban contra la integridad de ningún ciudadano, no atentaban contra nada, simple y sencillamente se dedicaban a mantener el Estado de Derecho y procurar la justicia en diferentes partes de la ciudad de Zamora. Es por eso que ahora vemos un poco más de apertura en los elementos de seguridad pública, en los jefes de seguridad pública, director, subdirector, en el coordinador de tránsito. Esta apertura hacia los medios de comunicación ayuda a que nosotros como medios llevemos a ustedes una vinculación directa con las personas que se dedican a mantener segura la ciudad, a mantener cuidados a todos los ciudadanos. Es por eso que esta noche hemos tenido a bien de invitar al coordinador de tránsito municipal aquí en la ciudad de Zamora, el suboficial David Flores. Bienvenido, qué gusto saludarte, suboficial. Gracias por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros. Es un placer compartir El placer es mío. Este espacio publicitario para poder llegar a toda la ciudadanía y que estén enterados de estos. Más que asuntos. Publicitario, yo creo que es un espacio de apertura hacia la sociedad, que sepan que nuevamente la policía tiene que recuperar esta confianza que se perdió por malos manejos de quien haya sido, por unas malas prácticas que se llevaron y que hoy en día pues está viendo que está recuperando realmente. Claro, tratamos de recuperar algunas malas imágenes que en su momento tuvieron una mala imagen. Estamos recuperando la confianza de la ciudadanía zamorana y que realmente seamos una policía michoacán a la que se puedan acercar los ciudadanos con toda confianza y que vean en nosotros un respaldo hacia ellos. Mucho que hemos criticado es que mandaban personas de otros estados, personas de otros lugares a querer cuidar la ciudad de Zamora, a querer hacerse cargo de la Dirección de Seguridad Pública. En este caso vemos a un coordinador joven, a un coordinador de tránsito joven, a un coordinador de tránsito que tiene ya muchos años al servicio aquí en la ciudad de Zamora. ¿Cuántos años tienes, coordinador? Tenemos 13 años trabajando en la Dirección de Seguridad Pública. ¿Aquí en Zamora? Aquí en Zamora. La experiencia me imagino que ya es enorme, conociendo calles, conociendo necesidades y conociendo también a la población. Exactamente, ya conocemos la problemática de la ciudad de Zamora, los usos y costumbres, que es lo principal, cuál es el comportamiento de la ciudadanía. Ya tenemos ciertos años aquí trabajando y eso nos da un poco de experiencia para conocer la población con la que estamos tratando. Suboficial, se inicia una nueva época del alcoholímetro, una nueva, y digo nueva época porque la época oscura queremos dejarla enterrada en el pasado, inicia una época responsable y protectora de la integridad de los zamoranos. Platiquemos un poco de eso, por favor. Estamos a punto de arrancar este viernes con el operativo de alcoholímetro. Es un programa a nivel nacional de prevención de accidentes, esa es la principal finalidad. Lo que pretendemos es reducir los accidentes que causan los conductores que manejan sus automóviles bajo los efectos del alcohol. En Zamora tenemos un índice más o menos alto por estas irresponsabilidades y sí queremos que la ciudadanía haga conciencia. Estamos dando alternativas, conductor designado, estamos dando el uso del taxi y no queremos que sea algo agresivo hacia su persona, no queremos que ellos se vean afectados en su economía, sino que simplemente hagan confianza que es mejor pagar un taxi que pagar cuentas grandes en hospitales. O pagar con sus propias vidas, ¿no? También. Exacto. Que es el costo máximo. ¿Cuándo inician estos operativos de alcoholímetro? Empezamos este viernes y sábado, después de las 10 de la noche, en avenidas principales, estratégicas de la ciudad, donde podamos visualizar la mayoría de los conductores a esas horas de la noche, y que parte de esto se sientan seguros porque nada más es un filtro o es un operativo, sino que la presencia de la policía hace que el ciudadano circule o que transite más seguro al saber que se encuentra un punto de revisión. Yo creo que esto viene a favorecer también a la economía de Zamora porque no me voy a meter en este tema mucho, pero hemos visto mermada esta economía, sobre todo en la economía nocturna,
de la ciudad, debido a que, bueno, las personas tienen miedo de salir en las noches o de repente se creó esta psicosis colectiva de que no salgas a los bares, no salgas a cualquier bohemia que puedas asistir o que sea hábito tuyo asistir. Y con estos operativos viene a reforzar la seguridad también del municipio. Efectivamente, los ciudadanos que se dedican a sus labores y que salen noche de sus trabajos, al ver la presencia se sienten un poco más seguros, porque por donde ellos transitan ven presencia policial y eso les hace tener una cierta seguridad para poder transitar. La Policía Michoacana, una policía confiable que ha velado desde que se creó o desde que se le dio este carácter de policía, no vamos a llamarle estatal porque no es el nombre, pero desde que se fundó esta policía Michoacán, bueno, pues ha beneficiado a los zamoranos. ¿Cuáles han sido los principales logros de tránsito hasta la fecha? En la coordinación de tránsito tenemos pláticas de concientización con el personal, de que traten al ciudadano como una persona, que lo traten con respeto. Hemos disminuido en gran manera el número de quejas, el número de observaciones. Hasta ahorita podemos decir que estamos trabajando bien, no hay quejas de los ciudadanos. No digamos que al 100%, pero se ha reducido en un mayor número. Se ha mejorado bastante. Exacto. Por último, suboficial, vamos a platicar algo muy importante que sepa usted del alcoholímetro. ¿Qué es lo que va a pasar si alguien llega en estado de ebriedad? Si alguien llega en estado de ebriedad a un filtro, se le hace una entrevista inicial. Primero hay que detectar que venga bajo los influjos del alcohol. Uh-huh. Se le hace una entrevista inicial, se procede a tomarle la muestra. El ciudadano deberá de observar en todo momento que se cambie lo que es la pipeta o la boquilla, ¿sí?, y que no se manipulen documentos a los que él no tenga acceso. Después de la muestra se le pone en pantalla su resultado y se le imprime un ticket. Si rebasa los límites, se le hará su infracción en un porcentaje. Si rebasa todavía más el porcentaje de alcoholemia en su cuerpo, tendrá que ser recogido el vehículo, lo transitamos a lo que es el área de barandilla, esperamos la visita esperamos que un familiar venga por él. ¿Algún responsable? Un responsable, se lo lleva a su domicilio y al siguiente día pase y pague su infracción. ¿Y en caso de que alguien vaya acompañado y si por casualidad el compañero o la compañera no fueran tomados? En el caso de que vaya un copiloto y que tenga licencia o que tenga el permiso para conducir, no se encuentre bajo los efectos del alcohol, se le podrá dar permiso de que se lleve el vehículo, únicamente se hace la infracción. Esto es siempre y cuando no rebase los 0.39 miligramos por litro de alcohol expirado. Equivalente 0.39 miligramos por litro, ¿cuántas cervezas serían para que la audiencia se dé una idea? Estamos hablando de unas 7 cervezas en adelante. Ah, yo creo que nadie se toma 7 cervezas. Bueno, sí los hay, pero 7 cervezas creo que es un límite razonable, pues para evitar ser infraccionado, tómate 2, tómate 1, quizá 3 máximo sería recomendable. Exacto. Para mantener una buena postura, ¿no? Una buena situación de manejo. Sí, de 0 a 0.12 es tolerable, únicamente se considera como aliento y no existe penalización. Muchísimas gracias, oficial. Pues algo que guste agregar. Únicamente queremos que la ciudadanía no esté espantada por este hecho, que no lo vean como algo agresivo. Es por el bien de todas las personas que transitan en la ciudad, para el resguardo de sus bienes materiales y de sus vidas. Y que cooperen también, si bueno, sabemos que si cometemos un error, si estamos fallando como ciudadanos al ir tomados en nuestro vehículo, pues no querramos abusar de nuestras influencias cuando se pudieran tener, no querramos ser prepotentes y seamos sinceros con la Policía Municipal, digamos, vengo tomado, levanten mi infracción, llamemos a un familiar que vaya por nosotros y evitemos así ir a barandilla. Exacto, eso sería lo más correcto que pudieran hacer los ciudadanos. Y así cooperarían sociedad y gobierno para un propósito y bienestar de todos. Definitivamente, pues muchísimas gracias, oficial. Nos vemos el próximo miércoles también aquí, si es posible. Claro, con todo gusto por aquí estaremos. Estaremos al pendiente. Gracias. Bueno, pues vamos a más información porque fíjense que la colonia 2 de octubre, a pesar de que el ingeniero Silvano Aureoles, gobernador del estado, ya dio instrucciones de que se entreguen las escrituras de estos predios, pues es algo que no se ha hecho. Entonces vamos a ver qué está pasando en la colonia 2 de octubre. Continúan con el peregrinar. Hace un mes que te entrevisté y no había ningún avance. Ahorita han sostenido pláticas con algún equipo gubernamental o alguna agrupación en especial y han recibido respuestas. No, lamentablemente pues no hay respuesta de parte del,
del Instituto de Vivienda, ya que es a los que les corresponde toda esta situación, y pues están negándose totalmente a entregar al municipio esta colonia, y está vencido el plazo, pues, o sea que conforme a la ley del gobierno del estado de desarrollo urbano, tenían 5 meses para entregar estas escrituras, y desde el 2007 están retenidas estas escrituras en la colonia 2 de octubre. Y entonces ahorita lo que se requiere es tanto que liberen el resto que falta, y faltan unas cuantas, en sí falta la mitad, pero son 50 casas que es pérdida total, que fue un error ahí del Instituto de Vivienda, y entonces a hoy ya no quieren responder ni a las 50 casas, ni al resto de escrituras, ni a municipalizar, y la colonia está totalmente a la deriva en poder de un pillo. Para que se municipalice tu colonia, ¿es necesario que lo liberen ellos o bien pueden meter las manos el gobierno municipal? No, el que le corresponde directamente a es el Instituto de Vivienda, ya que ellos son los responsables, son los dueños desde el año 2003, son totalmente dueños. Y entonces aquí lo que pasa es que ellos dicen que vinieron a resolver un conflicto, pero fue un conflicto de una invasión y un despojo, y apoyaron a un pillo para que siguiera haciendo de las suyas, y él ha estado lucrando desde el 2000 con esta colonia, cuando no hasta desde antes, y lamentablemente pues no hay quien ponga atención. En este caso le corresponde a la directora del IBEN, ya le hemos enviado 2 escritos y no hay respuesta, o sea que simplemente anulación, todo, o sea, ¿cómo se dice? Desdeño, es un total desdeño, y ellos quieren seguir lucrando con el señor Sánchez Lemos, y lo están haciendo porque siguen vendiendo escrituras ilegalmente a 3,000 pesos cada una. Y esta es nuestra queja, que la exponemos públicamente y se la exponemos al señor gobernador. Le corresponde ya intervenir. O sea, al señor Silvano Aureoles es directamente a él al que le corresponde ya. Porque sus empleados pues no quieren hacer nada. Y es lo triste pues aquí, que en lugar de defender a sus pobres, luchan contra ellos. Y es triste que se siga viendo esto en el pleno 2016. Lamentablemente, ¿da? Entonces le hacemos un exhorto al señor gobernador que atienda esta situación y que se liberen esas escrituras, porque conforme a ley y a derecho ya deberían de estar entregadas desde hace bastantes años, y siguen lucrando a ojos vistos, descaradamente y sinvergüenzamente. ¿Ahora qué pasos van a tomar después de todo esto? Pues estaremos enviándole un escrito al señor gobernador donde la libere. O sea que nosotros no tenemos el estilo de manifestarnos en calles y eso, ¿da? Sino que simplemente por denuncias públicas, y seguiremos alzando la voz hasta que se resuelva, porque es nuestro derecho, ¿verdad? O sea que tienen que defender y tienen que ayudar a sus pobres, esa es una obligación de todo gobierno, y se requiere que ya entre el señor gobernador, porque sus empleados, sí, como le vuelvo a repetir, inclusive él ya les dio órdenes de que la liberaran y no le hacen caso. Bueno, pues como todos ustedes saben, ya mañana es este segundo Congreso de Industrias Alimentarias allá en el Tecnológico de Zamora. Y el día de hoy hemos invitado a sus organizadores, a Lucía García, a Adriana Ruiz y a Cristian Zárate. Bienvenidos, cuéntenme por favor cómo se sienten ante ya la inmediata llegada de este segundo Congreso. Pues realmente muy emocionados, ya que pues vienen organismos muy importantes, uh-huh, como ya lo hemos mencionado antes. Es una oportunidad muy grande para nosotros los estudiantes, además para los profesionistas, empresarios, que son a los que los estamos invitando, para aprender un poco más acerca de la industria alimentaria, las nuevas tendencias que hay en alimentos, y pues mis compañeros pueden agregar algo más dentro de esto. ¿Cómo estuvo que se involucraron a organizar este segundo congreso? Pues más que nada, considerando que nosotros somos alumnos de octavo semestre, sí, ya tenemos un poquito más de conocimientos relacionados a la carrera, pero sin embargo nos interesaba buscar un poquito más por el ámbito de la investigación, tener personalidades muy importantes que nos pudieran transmitir un poco de más de conocimiento. Entre ellos se encuentra el doctor Sanjaya Rajaram, el Premio de Alimentación 2014, que es uno de los de las personalidades más importantes que van a estar dentro de nuestro congreso. Muy bien, platíquenme entonces cuáles serán los temas a tratar en este congreso. Bueno, pues algunos de los temas a tratar sería como por ejemplo esta conferencia, que es la conferencia magistral, ¿sí?, de biotecnología. También van a estar algunas otras conferencias como la de que imparte el organismo ANICA, uh-huh, y entre otras. Platicábamos en Aquí y Ahora Radio hoy por la tarde que son más de 300 personas que asistirán, una cantidad mayor que en el primer congreso. ¿Qué representa para ustedes que esta gran responsabilidad? Pues es un compromiso muy grande, ya que sí, efectivamente son más de 300 personas las que nos acompañan.
ofrecerles a ellos temas de calidad, organismos de calidad, como ya lo sabemos. Además, pues es un gran esfuerzo para nosotros como estudiantes, los profesores, llevar tanto el congreso como la escuela al mismo tiempo. Es un poquito combinar las dos cosas y claro, pues todo con la intención de aumentar nuestros conocimientos, de tener un poquito más de visión hacia cuestiones de trabajo, cuestiones de estudiantes, cuestiones de todo este tipo de los temas. ¿Quién me pudiera apoyar diciéndome los horarios que se van a manejar en este segundo congreso? Bueno, los horarios serían de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el día 28 y 29 de abril. También el día viernes. Viernes 29. Ajá. Se va a llevar a cabo lo que es el concurso de carteles a las 4 de la tarde. Este concurso de carteles, no sabía que había un concurso de carteles. Platíquenme un poquito más de él. Bueno, para corregir un poco, a lo mejor hay por ahí el horario. Sí. El concurso de carteles es el primer día, o sea, mañana 28, a partir de las 4 de la tarde. Muy bien. Este concurso, la nueva modalidad cartel, como nosotros lo llamamos, pues conlleva temas de investigación o proyectos ya previamente establecidos o armados, tanto por investigadores, empresarios, alumnos, que tengan el interés realmente por presentarlos. Bueno, realmente esto es, como le digo, investigación. Se analizará y será evaluada por personalidades importantes y que están dentro de la industria de alimentos, claro, para evaluar todos los puntos que se traten dentro del proceso o el proyecto que ellos muestran. Me imagino que este congreso tiene valor curricular, ¿sí? Sí, así es. Para todos los que asistan. Así es. Pues qué interesante. ¿Algo que gusten agregar antes de despedirnos? Bueno, pues más que nada invitarlos, es a público abierto. El lugar es el Teatro Don Bosco, el teatro de nuestra ciudad, perdón. Pues los horarios, de nuevo se los repito, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. A lo mejor sería importante decir los costos. Sí, sería bastante bueno. Tiene un costo para estudiantes de 500 pesos, profesionistas son 600 pesos. A quien guste asistir a una sola conferencia, la conferencia tiene un costo de 100 pesos, o a un solo día de conferencia se costará 200 pesos. Igual, ahí vamos a tener mesas de registro donde van a poder llegar y darle información. ¿Hay algún beneficio para aquel que quiera asistir a los dos días o nada más es el beneficio curricular? Sí, el beneficio sería pues que se les entregaría lo que es su paquete, ¿sí?, donde viene una carpeta con hojas membretadas, con el logo del congreso. También se les daría lo que es una constancia de que asistieron a la totalidad del congreso y pues con su valor curricular. Igual, de igual manera, también para los que van a asistir a una sola conferencia, también se les entregaría nada más lo que es la constancia. Y pues para los que van a asistir un solo día, también por la totalidad de este. Cristian, por favor. Además, para mencionar, es muy importante para nosotros como alumnos asistir a este tipo de eventos. Más que nada porque nos permite tener una vinculación, lo que sería empresa-alumno. Conocemos que en un futuro es muy importante que nosotros como alumnos nos podamos acomodar en un trabajo estable o que nos permita desarrollar lo que sería nuestra carrera. Entonces este tipo de eventos nos permite más que nada desarrollarnos a nosotros mismos como estudiantes y pues más que nada adquirir nuevos conocimientos y pues más que nada a las empresas tener que se una cierta vinculación también con lo que sería la escuela y en un futuro no solamente para nuestro beneficio sino también para los futuros egresados de nuestra carrera. Pues muchísimas gracias, por favor. Por mencionar, ya para finalizar, se les está ofreciendo un evento social el segundo día a partir de las 8 de la noche en Terraza Don Nacho, que es como un agradecimiento a la participación al congreso. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber aceptado venir a este noticiario aquí y ahora. Es un gusto para mí que nos acompañen y cualquier situación pues vamos a tener más que invitarlos para que nos sigan platicando de todo lo que van a ir haciendo en estos diferentes eventos del Tecnológico de Zamora. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a esta pequeña cápsula de la carrera Neón, porque recordemos que aquí y ahora y Tabandú Televisión también somos patrocinadores oficiales. Vamos a ver este gran hito de las carreras aquí en Zamora, Michoacán. ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta brillar y divertirte? Entonces, este evento es para ti. Este 21 de mayo llega a Zamora y Jacona la fiesta del brillo. Ven y vive una noche inolvidable brillando por la calzada Zamora-Jacona.
Los ayuntamientos de Zamora, Jacona y el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América te invitan a la gran carrera de 5 kilómetros Nike Neon Run. Bueno, pues esto fue todo por hoy. El tiempo se nos ha terminado en este miércoles 27. Ya nos tenemos que retirar. Son casi las 8:40 de la noche. Aquí la producción de Tabandú es muy gentil con este noticiario, ya que nos permiten excedernos un poco cuando hay información pues tan valiosa para todos ustedes, tan valiosa para los zamoranos. Y no me queda más que agradecer que nos hayan recibido en esta nueva edición de su programa Aquí y Ahora. Y les recuerdo que soy su amigo Francisco Pérez. Les deseo las mejores de las noches, recordándoles, por supuesto, que nuestro único compromiso es con usted. En Zamora celebramos a nuestros niños, construyendo un mejor presente. Realizamos festivales, promocionamos el arte, la cultura y nuestras tradiciones. Trabajamos por el orden y progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. Aquí. En esta tierra donde comenzó tu historia, las tradiciones siguen vivas, siempre recordándote y esperando tu regreso. Los colores de tus recuerdos, los sabores de la abuela, los olores de tu pueblo. Tu pasado, hoy más que nunca, está presente. Que a donde quiera que vayas, Michoacán está en ti. Siente cómo esta magia llena tu alma de emoción al imaginar cada detalle, cada paisaje. Al recordar aquellas historias que contaban los mayores del señorío y la majestuosidad de nuestra raza. Lugar de gente buena. Cierra los ojos y vuela. Regresa con tu mente a tu tierra. Contempla una vez más el sol que te vio nacer. Es momento de reencontrarse con ese abrazo cálido. Con esa mirada profunda. Con los amores de tu vida. Regresa a tus raíces. Regresa a Michoacán, el alma de México.
En Zamora celebramos a nuestros niños construyendo un mejor presente. Nuestros ancianitos han recibido apoyo en salud, deporte y actividades de recreación. Trabajamos por el orden y el progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta brillar y divertirte? Entonces, este evento es para ti. Este 21 de mayo llega a Zamora y Jacona la fiesta del brillo. Ven y vive una noche inolvidable, brillando por la calzada Zamora-Jacona. Los ayuntamientos de Zamora, Jacona y el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América te invitan a la gran carrera de 5 kilómetros Nike Neon Run.